بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله، أعوذ بالله، بسم الله، أعوذ بالله، لا إله، لا إله، بسم الله. Castillo nos envía el siguiente video que encontró en las redes sociales, donde ocurren eventos poltergeist bastante impresionantes. Vamos a verlo. Lorenzo Juarigui nos envía el siguiente caso. Nos comenta que en una reunión con su familia, al tomarse una foto con su hijo, algo bastante aterrador aparece detrás de ellos. Vamos a verlo. Nuestra seguidora Lala nos envió el siguiente video que encontró en redes sociales. Unos jóvenes, al estar viendo una película, experimentan eventos paranormales muy impresionantes. Vamos a verlos. Ustedes saben que a mí me gusta ese tipo también, de película. A mí también me encanta eso, pero... Pero de verdad que... Mira, eso yo no me percaté. Eso yo no me percaté. Yo tampoco, todavía no... Mira cómo se mueve, no, Dios. Ahí me doy cuenta. Nene es el único que se ha pegado. Te soy sincero, nene. Yo pensaba que tú ahí estabas bromeando, como siempre sabes hacer. Yo sé. Mira, ahí se movió la maleta, ahí se movió la maleta. Ahí tú, ahí te di cuenta, mi amor, ahí te di cuenta. Es como que la levanta. Pero sí se percatan de algo, que hay como una sombra así que va y viene. Uno, como circulitos. Mira. Ahí pasó por acá. Es como una sombra fuerte, blanca. ¿Será que es algo que no rondamos porque pasa? Pero no. Ahí sí. Ahí yo fue que ya comencé a sentirme mal. ¿Por qué? Porque mira, a ver, eso yo sí lo vi claramente, así, de reojo. Oye, ¿por qué se ve? Mira, ¡uy! ¿Sí viste? Eso sí. Eso sí. ¡Uy, miren! Yo no sabía por dónde ir. ¡Uy, miren! Yo no sabía qué era. Yo pensaba que era de pronto algún lugar. ¡Uy, no, o sea, yo sí lo vi de reojo. Sin palabras, güey. ¿Por qué mis ojos se ven así? Es que estábamos con la luz del televisor, claro. Como que estuviéramos en el cine. Yo digo, mis ojos, porque se ven así. ¡Uy! La botella. Sí, la botella. Ahí me tiraron la botella y yo de una salí corriendo. Yo te lo juro que yo no aguanto un día. Me hace calor. Uy, no. Yo no aguanto un día. Pero, uy, ¿sí ves la luz? Sí. ¿La luz que pasa? La puerta de ahí como la tenía trancada. Mira, siempre. Uy, ¿sí ves? Sí. Ahí pasa. El susto, ¿sí es lo que me pasó en el susto? Sí. Uy, hasta el cuadro, Dios mío santo. Oye, pero ¿por qué se cayó todo? No sé, ahí nosotros nos fuimos, nosotros no nos íbamos a quedar ahí. Mira lo que pasó ahí. Mira eso. No sé si hay algo o alguien que nos está haciendo asustar.
Pero te lo juro que yo ya no aguanto. No, estábamos solos en la casa. No, yo mira, ahí están las luces. Precátate de las lucecitas que pasan. Oscar Velázquez de Michoacán nos envía el siguiente caso. Nos comenta que uno de sus familiares es asiduo de correr a un costado a la carretera. Una tarde comenzó a oscurecer y decidió cortar camino por debajo de un puente. De la nada empezó a ver cómo algo extraño se movía en el interior, así que decidió sacarle una fotografía. Lo que capta es bastante impresionante. Vamos a verlo. En Estados Unidos, un joven va a hacer una exploración urbana a un panteón. Dentro de un mausoleo abandonado se le aparece algo sumamente escalofriante. Este es el documento. There they are, right there. What is it? What the fuck is that? God, that was so fucking creepy. I'm gonna see if I can catch what it was that I just fucking saw. Oh my God. Hello? So fucking spooky. And it's not even there no more. Of course it's not even there no more. Un joven árabe va a una mansión que se comenta está infestada de demonios, ya que los dueños anteriores hacían rituales de brujería y los cuales desaparecieron misteriosamente. Lo que vive el hombre en el lugar es impresionante. Vamos a verlo. بسم الله. سمعت الصوت. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله. بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ بالله اعوذ بالله بسم الله اعوذ بالله لا اله الا الله بسم الله 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 بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر. Si tienes algún video fotografía, lo puedes enviar a nuestros nuevos medios de recepción de aportes, a nuestro número de WhatsApp si son fotos o enlaces, o a nuestro grupo de Telegram si son videos largos, así como nuestro correo electrónico de siempre, aportespasillo@gmail.com. Los estaremos recibiendo con mucho gusto para su publicación. Ahora ya puedes conseguir nuestros libros de forma directa, impresos y firmados por tu servidor, así como en formato digital al número de WhatsApp que te dejamos en pantalla. Igualmente también los puedes seguir encontrando en la tienda de Amazon. En la compra de ambos libros impresos, en ese momento te regalamos el formato digital con una dedicatoria personalizada por tu servidor y amigo Hernán Almaguer. Solo tenemos pocos en existencia, así que no dejes pasar esta increíble promoción. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. No se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima.